Sí, la verdad que muy contento. Lo primero que quiero hacer es, en nombre del equipo pues, y del club, pues dedicarle esta victoria a Hugo, que tiene un partido muy importante el lunes y que, bueno, estamos seguros, le mandamos mucho ánimo aquí porque estamos seguros de que entre todos ese partido lo vamos a sacar. Mucho ánimo a Hugo, que eres un crack, y a toda su familia, que seguro que lo necesita. Y luego, pues, respecto al partido, pues la verdad que muy satisfechos, ¿no? Queríamos intentar empezar ganando. La verdad es que veníamos con unas bajas significativas, sobre todo en la parte de atrás, pero bueno, el esfuerzo de los jugadores ha sido tremendo. La verdad que todavía no estamos a nuestro máximo nivel y nos queda todavía acoplar muchas cosas, pero la verdad que los jugadores lo han suplido todo con el esfuerzo y el derroche que han hecho en la pista, y la verdad que muy satisfechos. Bueno, la verdad es que no me sorprende. He estado muchos años aquí y sé cómo es la afición albense. Durante estas semanas pues, hemos intentado hacer un llamamiento para que acudiera, y la verdad que la vuelta al pabellón ha sido espectacular, nos han animado muchísimo, y cuando en los momentos difíciles, cuando necesitábamos ese aliento para seguir en el partido, la verdad que nos lo han dado. Y bueno, orgulloso como he estado todos estos años de la afición del albense, y ojalá sigamos enchufando mucha más gente y consigamos llenar el pabellón, porque pues bueno, es muy bonito jugar con este ambiente. Bueno, pues la verdad que el único objetivo que nos marcamos es intentar que todos los partidos demos el trabajo y el sacrificio que hemos hecho hoy. Tenemos muchas cosas que mejorar y muchos ajustes que hacer, pero bueno, esto acaba de empezar y la temporada es larga. Y bueno, pues la verdad que no nos marcamos ningún objetivo directo ni clasificatorio, sino el cada día dar nuestro máximo e intentar hacer un juego vistoso de cara a la afición y también que los jugadores disfruten en la pista. Bueno, vi un partido muy igualado en el cual creo que pagamos un poco la novatada del primer año. Tuvimos oportunidad de ponernos por delante, creo que hubiera sido claro. Y luego nos penalizó mucho la expulsión de un jugador clave para mí, y al final lo pagamos, y luego los nervios y todo eso, al final creo que pudimos llevarlo mejor, pero bueno, me voy contento con las sensaciones y con que el equipo compitió hasta el final y dimos la cara, que era lo que más me preocupaba. Me parece una afición espectacular, estuvo todo el tiempo animando al equipo, y ojalá los míos en el próximo partido en casa estuvieran igual de cantarines y animosos como ellos. La vuelta al Albense ha sido una bonita experiencia. No esperaba que fuese así, metiendo tres goles en este partido, pero bueno, que con chavales que tenemos con calidad y gente muy joven, vamos a luchar todos los partidos al 100%, y hoy lo hemos demostrado. Estoy contento por cómo se entrena y la manera que tenemos de realizar el trabajo, que durante la semana nos cuesta a veces en los entrenamientos coger mucho las pautas de las cosas y tal, pero que el sábado en el partido demostramos lo que podemos ser. El partido de hoy ha sido un partido duro, bonito de jugar, para el espectador yo pienso que también bonito de ver. Empezamos perdiendo, igualamos al instante, cogimos ventaja de 1-3, y no la supimos aprovechar, llegando al empate, nos expulsaron nuestro portero, y bueno, después del descanso salimos como sale un equipo de esta categoría, y es lo que nos ha dado los tres puntos. Gracias a nosotros y la afición que empuja desde arriba, da lujo jugar así. Esta temporada pienso que va a ser dura, porque en todas las canchas se sale a competir, pero también aquí en nuestra casa vamos a ser muy duros. El que venga le va a costar mucho sacar los tres puntos, igual que nosotros cuando vamos a cualquier otra cancha. Pero vamos, espero que el partido de hoy nos sirva de coger carrerilla en todos los partidos de casa, a ver si puede ser que nos salgamos. Pero bueno, poco a poco y partido a partido. Bueno, pues ha sido un partido complicado, ellos han empezado poniendo por delante, pero hemos sabido gestionar el partido y nos hemos igualado. Después, con la expulsión a Borja, me tocó salir y estaba un poco nervioso,
pero al final hicimos un buen papel y hemos conseguido remontar el partido y hemos hecho un buen partido. Bueno, la afición ha sido muy buena. Yo creo que el equipo referente de Salamanca tiene que tener esta afición y hay que animar mucho para que los jugadores estemos más motivados y tengamos esa energía que nos transmite la afición. Bueno, pues mi deseo para esta temporada es intentar subir lo más posible al Segunda B y sobre todo dar lo mejor de mí para que el entrenador me tenga en cuenta y aportar lo máximo al juvenil y al Segunda B.